Molt bona nit, com estan? Benvinguts al programa de l'entrevista. Avui tenim en el nostre plató a un xef o artista, no sabria com definir-lo, es diu Walter Martino, i ell fa poquet va servir un càtering que va costar quasi 2 milions d'euros. Per un sopar celebrat a un iot de luxe, aquest estiu han arribat a pagar quasi 2 milions d'euros. No tengo ni idea de cuánto suelen gastar ustedes cuando salen a cenar, pero si les digo que hay una persona capaz de gastarse, atención, 1 millón de euros en una cena, y ha sido aquí en España, ¿cómo se quedan? I a més és dissenyador de plats que després s'utilitza per servir els seus menjars. Entre els seus clients hi ha futbolistes, personatges famosos i multimilionaris. Assegura que normalment treballa amb un pressupost, però no sempre és així. Bueno, vamos a conocer a Walter Martino. ¿Quién es? Hombre, pues dicho así, es como que da de comer solo a millonarios, da la sensación. Porque cuando hace la comida piensa más en obras de arte, en principio, que en un plato al uso. De hecho, las fotografías que están viendo son sus platos que se convierten en auténticas piezas de arte y, por cierto, carísimas, ¿eh? Estamos hablando de 1 millón de euros. Sí, sí, porque su arte consiste no solo en lo que se pone encima del plato, sino también en el propio plato, que son esculturas carísimas. ¿Por qué estamos hablando de Walter? Pues porque recibió un encargo que le ha convertido en noticia. Un encargo que, fíjense, una cena para 24 comensales, suponemos que una cosa frugal, ligerita, valorada en 800.000 euros. Pero es que el plato cuesta 1 millón de euros, Mariló. Es lo único que te voy a desvelar, el don de Ibiza, de momento, porque tengo muchas preguntas yo también. ¿Qué puede incluir una cena que cuesta 1 millón de euros? O, por ejemplo, ¿dónde se sirve? O lo que es más importante, ¿quién es capaz de pagar una cena millonaria? Pues hoy en Ibiza, Marta, te voy a responder a todas esas preguntas. Y además, vamos a estar con uno de los chefs más exclusivos de la isla. During the summer, all our clients used to ask us for many kind of services. For example, we've been asked for, during the summer, for a private chef. We normally call Walter Martino. He's our best and favorite chef we have in the island. He's Italian and he's very, very good. He's been working during the summer also in the island of Pago Mago for several weeks, actually. He's been very, very, very good chef over there. Everybody's been asking for him. Massive request. We organized together with Walter Martino the first public fine dining experience at the amazing Pacha restaurant. Bueno, la experiencia con Walter fue una sorpresa y fue todo un éxito. La dejó muy bien, en realidad. Todo el mundo coincidía en lo mismo, que era arte en la comida, y eso es lo que nosotros hacemos. Mm.